Número 5. Seth Rollins necesitaba una buena presentación. Durante estos últimos meses, Seth Rollins, cuando mantuvo el Campeonato Universal, fue un reinado de asco. En realidad, muchos habían opinado lo mismo sabiendo de que Rollins no daba o no destacaba como el campeón face. Ahora, cuando derrotó a Brock Lesnar, dio un combate extraordinario, sabiendo que este combate fue lo mejor de todo el año 2019 de Seth Rollins, esto demostrando que puede valer mucho más si es campeón universal de aquí en adelante. Número 4. Paul Heyman necesita un campeón a tiempo completo. Desde que Paul Heyman tomó las riendas de Monday Night Raw, él necesita nuevas rivalidades y nuevas historias para que sí el programa rojo vaya creciendo poco más. Con Rollins como el campeón universal, Paul Heyman va a estar muy feliz, ya que Rollins es el luchador que puede destacar demasiado. Sabiendo de que Paul Heyman hoy en día es el manager de Brock Lesnar, Paul Heyman en la vida real es el que maneja y controla Monday Night Raw, y por esa razón necesita a un Seth Rollins para que maneje muy bien la estadía de la marca roja como el campeón universal. Número 3. El público no ama a Brock Lesnar. Bueno, aquí vamos a opinar un poco. La mitad del público sí quiere a Brock Lesnar como el campeón universal, debido al reinado nefasto de Seth Rollins como babyface. Ahora, con un Brock Lesnar que fue derrotado, la gente aplaudió demasiado a Seth Rollins en Toronto, Canadá. Pero también hay que darse cuenta de que Brock Lesnar como el campeón universal no fue lo más creíble, sabiendo de que su reinado anteriormente fue lo más aburrido hoy en día. Muy bien que se haya cambiado el campeonato universal para Seth Rollins, cosechando una gran duda de que Seth Rollins podría ser el reinado más motivado y dando grandes rivalidades, o también podría ser a un Seth Rollins con el mismo personaje de hace unos meses. Número 2. Brock Lesnar no necesita combates por el título de la WWE. Durante muchos meses o durante muchos años, Brock Lesnar siempre desató rivalidades fuera del campeonato de oro. Con un Brock Lesnar ahora que está libre sin el campeonato universal, eso no quiere decir de que Brock Lesnar no puede estar en los eventos centrales o estelares de WWE. Hace muchos años se enfrentó contra The Undertaker en Summerland, así que esta duda de que Brock Lesnar va a estar fuera de la cartelera oficial o principal es algo que en verdad la WWE sabe cómo manejarlo. Un Brock Lesnar contra un Roman Reigns podría ser una lucha sin título y podría ser más llamativa que el campeonato mundial de la WWE. Número 1. Cerrar bien el personaje de Seth Rollins para Summerland. El final de Summerland fue llamativo, sabiendo de una lucha grandiosa de Seth Rollins como babyface que hace unos meses nunca la había hecho. Este fue el mejor combate de Rollins como babyface, y cerrar un Summerland de una manera llamativa con los fuegos artificiales de vuelta fue lo mejor que hubo hoy en día en WWE. Sabiendo hoy en día de que Seth Rollins no es un personaje que llame la atención del público, ya que su reinado ha sido nefasto. Ahora, con el regreso de Rollins como el campeón universal, muchos van a quedarse pegados a la televisión pensando de qué van a hacer con Seth Rollins como el personaje de babyface. ¿Harán nuevas rivalidades o lo cambiarán a luchador rudo? Y bueno amigos, este video ha finalizado. Si este video te gustó, dale like, suscríbete, compártelo y activa la campanita de notificaciones para más videos como este. Esto fue Deportes y Luchas, no fumen, hasta la próxima.